Todos los meses de febrero, con el invierno, los osos se hacen con Berlín. El símbolo de la ciudad está más presente que nunca para dar la bienvenida a la Berlinale. 10 días de cine en el mejor momento del año, cuando lo que más apetece es estar dentro de la sala. Lo que está fuera, la alfombra roja, se blinda frente al termómetro. Lámparas de calor, capas de aire para separarla del suelo y bien cubierta por lo que pueda caer. Hasta que Hollywood aterrice en Berlín, la única estrella del festival es este hombre, Dieter Koslick, su director desde hace 10 años. Muchos aquí le veneran como el mago que ha hecho crecer a la Berlinale. Otros le acusan de haberse rendido al glamour de las estrellas. Esta edición, solo una cinta española en la sección oficial del festival. Después de un par de años sufriendo porque no había una película española, por fin tenemos una. Es un drama psicológico, de suspense. Estamos muy contentos, está muy bien hecha. Su título, Dictado. Esta es una tutor temporal, nada más, ¿eh? Dirigida por Antonio Echavarrías, con Juan Diego Botto como protagonista, es además la única película de habla hispana que opta al Oso de Oro. ¿Te habló tu padre de mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Sé quién eres. El cine latinoamericano ha sido siempre importante para nosotros. Si miras hacia atrás, lo puedes ver, incluyendo Osos de Oro o de Plata. Pero este año casi todas las películas están en la sección Generación. Esto no significa nada. Igual el año que viene tenemos 5 películas en competición. En total son unas 400 películas las que se van a exhibir en el festival. La Berlinale estos días también significa esto que están viendo. Colas interminables para hacerse con alguna entrada. Es un festival muy abierto al público. Se espera que se vendan en los próximos 10 días unas 400.000 entradas a un precio medio de unos 12 euros. Así que el que quiere ver algo muy concreto normalmente tiene que madrugar. Llevamos aquí desde las 3 de la madrugada para comprar las entradas de mañana. Así que hemos estado aquí toda la noche. So we're waiting the whole night. Bueno, lo otro que nosotros tenemos ya fijo es lo de Meteora, que es la nuestra. La película es sobre una relación entre en Grecia, sobre un sacerdote y una monja que se conocen, ¿no? Que quieren hacer su vida entregada a Dios, pero al final pues tienen sus dudas. Y nos interesa el director porque él es griego, pero creció en Colombia. The third movie is Jin Ling Shi San Chai. El tercero que tengo es Jin Ling Shi San Chai, una película china con Christian Bale, que allí está prohibida. Destacable también el documental sobre el Sáhara que traerá hasta Berlín a Javier Bardem, o este otro sobre el artista chino Ai Weiwei, que ya se presentó en Sundance. Do you think you're becoming like a brand? Yeah, I happen to be a brand for liberal thinking and individualism, I think. Todo se resumirá al final en 2 pequeños osos. Les llaman de oro, aunque son de bronce. Miden solo 20 centímetros. Uno se lo llevará Meryl Streep por toda su carrera. El otro será decisión del jurado. Y así, en medio del largo invierno, terminará una vez más la Berlinale.